desde una de las calles más céntricas del municipio de Candelaria les damos la bienvenida hoy a nuestro programa. Un programa que se va a centrar, como siempre, en el sector primario, pero concretamente de este municipio. Nos vamos a conocer el centro alfarero. Vamos a estar en el mercado del agricultor aquí en Candelaria. Hablaremos con sus protagonistas y mucho más. Todo eso aquí en Labores de Tierra y Mar. Acompáñennos. Aquí estoy con Yolanda, ella es la presidenta del mercado del agricultor aquí en el municipio de Candelaria. Yolanda, que no ha parado en todo el día, si quieren que les diga, ¿eh? Porque es que desde luego que tú no paras. No, gracias a Dios, los clientes son fieles y vienen siempre al puesto, la verdad que sí. Y Yolanda, ¿cuánto tiempo llevas tú como presidenta del mercado? Bueno, como presidenta llevamos dos años, pero casi siempre hemos pertenecido casi siempre al comité porque somos socios fundadores y unas veces ha estado mi marido, otras veces yo, otras veces pertenecemos al comité. Siempre estamos involucrados porque hay que estar siempre alguien. Exactamente, y ser un poco la parte mediadora entre las personas que forman aquí o que en el conjunto de los puestos y lo que es la corporación municipal, por ejemplo, por si hay alguna demanda o algo, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos porque el ayuntamiento nos ha ayudado. Y sí, la verdad que estamos bastante contentos. Bueno, pues no te vamos a quitar más tiempo porque vemos que estás aquí súper atareada, que hay muchísima gente, como gracias. Cada día. Gracias por atendernos y por seguir trabajando así. Gracias a ustedes por colaborar y promocionarnos y gracias a todos. Estupendo, Yolanda. Vale, hasta la próxima. Gracias. Está bueno para comer ya. Hombre, la verdad que la maravilla de los productos que tenemos aquí en el mercado del agricultor de Candelaria lo están viendo ustedes en pantalla y uno de los puestos que pueden encontrar ustedes aquí es el puesto de Daniel. Buenos días, Daniel. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, que aquí nosotros encantados porque estamos viendo con qué delicadeza, con qué cuidado, con qué esmero tienes tú tu puesto aquí. Hombre, la que suele colocarlo es mi mujer, que tiene un poquito, no hay que decirlo, ¿no? La mujer siempre tiene un poquito más de jeito y mano para colocar las cosas. Pero hoy estaba un poquito malita y entonces no ha podido venirme, que he tenido que quedar yo. Y lo he colocado, le he mandado una foto y todo, y me mandó unas manitas así por el WhatsApp, o sea que estaba diciendo, contenta. Daniel, está perfecto. Estaba bien colocadito. Básicamente, pues casi todo son verduras, luego las naranjas están en la finca, aguacates, que este año hubieron pocos también. Ahora con los fríos sale muy poquito. Lo que tienen los invernaderos sale un poquito más rápido y tal. Realmente, ya hoy en día, con los avances que hay en semillas y tal, se puede encontrar casi de todo durante todo el año. Pues Daniel, que no te quitamos más tiempo y que muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por venir. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Algo más? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está usted? Bueno, pues aquí a la compra de mercadillo. Ya la veo yo que ha estado por ahí pasándose por sus puestos, mirando sus cositas. Mire, ¿y usted suele venir mucho por aquí? Sí. Sí, sí. Es algo como continuo que dice usted. Sí. Mire, yo me aseguro una buena alimentación comprando las cositas frescas en el mercado de Candelaria. Por supuesto, ya nos hemos llevado incluso varias cajas que sortean. La caja es un primor. Sí. Eso se ha dicho. Y ahí hay queso, miel. Es dulce y toda la verdura, y sus papitas, todo. Bueno, se lo recomienda a sus amigos, a sus conocidos. Por supuesto, y luego como estamos en el pueblo de La Morenita, pues ella me dirá. Pues muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, un yo, placer. Encantada, pues venga, muchas gracias, buen día. Gracias. Bueno, pues aquí a mi lado tengo a María Concepción Brito, es la alcaldesa, presidenta de este municipio de Candelaria, y aquí está con nosotros para contarnos además muchas cosas, porque además tenemos justo al lado del mercado está el ayuntamiento, y Mari me contaba fuera de cámara que tú además eras hasta consumidora de aquí, de este mercado, sí. ¿A que sí? Sí, tanto aquí como en la otra ubicación, en Punta Larga también, que es en fin de semana, en sábado, uh-huh. Y quizás tengo un poco más de tiempo los sábados para ir allí que aquí, pero bueno, sí, y la verdad que desde el ayuntamiento intentando siempre promocionar y fomentar el consumo de productos locales en nuestro municipio, con todos los vecinos y también con muchos visitantes que acuden al mismo, pues para también pues poder comprar estos productos que son de una gran calidad y por los que trabajan cada día los agricultores de nuestro municipio, que están asociados en esta asociación del mercado del agricultor, de la que forman parte 31 agricultores que trabajan día a día. Y más que obligación también, nuestra responsabilidad es intentar pues
colaborar y fomentar pues toda la producción agrícola aquí en el municipio. ¿Y cómo se trabaja desde la corporación municipal? ¿Cómo se les apoya al agricultor o cómo se trabaja desde allí para que el mercado se potencie? Sí, nosotros tratamos de mantener en las mejores condiciones posibles todas las instalaciones que luego pues son sede, como decimos en este caso, esta instalación que es municipal, en la que se puede pues acudir a adquirir todos los productos de nuestra pues de nuestro campo, de nuestra tierra. Aquí tenemos previsto también un proyecto para poder acondicionar y mejorar todas las instalaciones, y también un proyecto en la zona de Punta Larga, porque ahora están ubicados en un espacio que pertenece al Centro Comercial Punta Larga, donde ellos están allí cada sábado, como decía antes, pero nuestra intención también es poder realizar unas instalaciones pues más adecuadas en esa zona de Punta Larga. Es algo que llevamos trabajando con la asociación y con los agricultores del municipio pues ya a largo tiempo, e intentaremos que sea una realidad lo antes posible. Son constantes las reuniones, el seguimiento también tenemos que realizar por parte del ayuntamiento. Tratamos siempre de contar con personal especializado para que pueda atender pues a todos los agricultores y pueda hacer un seguimiento en todo el proceso de producción y venta, y es lo que tratamos de hacer cada día, y ahora mismo pues tenemos una persona específica para trabajar con ellos diariamente. Muy bien, Mari Brito, que no te quitamos más tiempo, muchísimas gracias por atendernos y vamos a seguir disfrutando de este mercado. Muy bien, muchas gracias, muy amables por haber venido. Gracias. Bueno, aquí estoy con Lucía, ella es una castañuela, porque Lucía, es que tú sabes dónde está, porque es una castañuela, porque ella tiene una alegría y una manera, de verdad, qué manera tienes tú de vender tus productos, ya no solo porque con la vista te lo compramos, mija, sino porque tú también tienes una gracia innata. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo encantada de estar aquí hoy en el mercado de Candelaria. Mire, ¿qué tenemos en esta ocasión aquí? ¿Qué tenemos de todo? Hoy tenemos maíz dulce, col roja, hoy tenemos ubango. Más calabaza bien. Más calabaza, tenemos calabaza, la napolitana, que es maciza sin semillas. Sí. Aguacates, tomate. Ahora tengo un tomate injertado nuevo que lo estoy probando y es muy bueno ese tomate. Ese tomate tiene una pinta. No lleva químico. El tomate, pero lo sigo sembrando. Ah, eso, porque eso no puede faltar. Ahora termino la cosecha y ahora vuelve otra vez a dar. Bueno, pues esperaremos que veamos esa nueva cosecha también, que podamos comentarla. Vale, vale, gracias. Bueno, Lucía, gracias. Muchas gracias, Pilar. Uno de los puestos que no puede faltar es este que tenemos aquí, que nos ofrece unos productos exquisitos como el pan, como los rosquetes, todo artesanal y de la mano de Marta. Hola, Marta. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, más bien estoy yo, porque mira, lo tenemos todavía aquí, porque le hemos pillado tempranito, todavía tenemos bastante género y ya luego hablaremos tú y yo. Marta, ¿qué nos ofreces? Que tenemos por aquí una variedad tremenda. Tenemos lo que es la repostería artesanal de pueblo, claro está. Y luego tenemos el pan tradicional de pueblo. ¿De dónde vienen ustedes concretamente? Yo vengo de Arafo, soy de Arafo. Y así entonces, se dice que está uno más bueno que el pan de Arafo. Pues ¿no? Yo estoy ahí apostando por ello. Oye, si producto estrella que tú digas, oye, la gente viene y me pregunta, mira, ¿tienes tal cosa? ¿Qué, sí, qué es? Está el almendrado, la torta de almendra. Bueno. La torta de almendra, pues luego está el típico, la torta tradicional de manteca de siempre. Después tenemos el merengue, que también yo creo que, ¿quién no conoce el merengue? El suspiro, el mismo, como lo quieran llamar, porque bueno, es que ya uno lo ve ya y te da por suspirar, exactamente. Y bueno, palmeritas de hojaldre. O sea, una combinación 100%, maravillosa, 100%, 100%. Artesanal. Y 100%. Para disfrutarla solo o en familia. Por supuesto, no, y los amigos, y lo que haga falta, si claro que sí. La familia. Haces tú un regalito de estas características y quedas del 10. Queda muy bien. Hombre. Queda muy bien. Marta, muchísimas gracias por atendernos y a seguir elaborando unas exquisiteces como esta, y que los demás no podamos disfrutar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. ¿Has comprado mucho? ¿Está en el mercado? Compré calabacines. Mira, hay berenjenas, calabacines, tomates. Está muy bueno todo. ¿Y muy usted bueno. es usuaria del mercado? Todos los miércoles. Sí, ¿le gusta? Muy bien, sí. Bueno, ¿se lo recomendaría bien a la gente que viniera? A todo el mundo que venga, porque del área que pase por aquí, que está muy bien. Esto está todo fresco, ¿verdad? Bueno. Hola, buenos días. ¿Y usted qué tal, cómo está? Bien. Bien. ¿Y usted suele comprar aquí en el mercado? Sí. ¿Sí? ¿Le gustan los productos que hay? Sí. ¿Tiene usted algo así que diga, esto lo compro yo en el mercado aquí en Candelaria, esto no falla?
Bueno, algo todo exacto, fresco, concreto. Todo está fresco. Todo está fresco y lo que va viendo pues lo va llevando entonces. De lo que hace falta pues se lleva. Pues claro que sí, pues muchas gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días. Bueno, ya ven ustedes que la gente viene por aquí, que van mirando los puestos, van disfrutando además de los aromas, de lo bien que se está aquí en este mercado y van adquiriendo esos productos. Y el municipio de Candelaria tiene muchísimas cosas que ofrecernos, tanto a los de aquí como a los que vienen de fuera. Hace algunos años se abrió, bueno, unos cuantos años se abrió un fantástico centro de alfarería. Pueden visitarlo, pues tanto los pequeños junto a los mayores, para que vayan aprendiendo y para también conocer nosotros mismos nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque dentro se albergan piezas originales. Vamos a ver alfarería además allí sobre la marcha, cómo los compañeros y las compañeras la realizan, y vamos a aprender muchísimo de nuestra historia. ¿Nos acompañan a este centro alfarero? Vamos a verlo. Nos encontramos en el centro alfarero de Candelaria. Este centro se inauguró en el año 2007 con el objetivo de dar a conocer y preservar la alfarería tradicional del municipio de Candelaria. Está situado en el casco de Candelaria, en Santa Ana, que actualmente es el casco histórico del municipio, muy cerquita de la Basílica. El centro está distribuido en tres salas. La primera sala, que trata de explicar la importancia de la mujer en este trabajo, es un trabajo que era principalmente femenino, se dedicaban a él las mujeres y sobre todo los niños. Es verdad que en algunas épocas de escasez en lo que era la agricultura o la pesca, los propios hombres se dedicaban a recoger la materia prima y colaboraban, pero no de una manera directa, sino de una manera indirecta, como ya digo, recogiendo la materia prima para que las alfareras realizaran el oficio de la alfarería. Eran sobre todo, como ya dije, las mujeres las encargadas de elaborar las vasijas, y colaboraban en todo lo que era el oficio de la alfarería los niños. En los primeros censos que encontramos, que son del año 1779, ya se le da bastante importancia a lo que era el oficio de la alfarería. Era un oficio, como ya dije, femenino, y de 300 habitantes que había en el casco del municipio, 67 mujeres eran alfareras. Con el paso del tiempo, este número de mujeres fue creciendo y fue tomando cada vez mayor importancia. Ahora nos encontramos en la segunda sala del centro y el objetivo es dar a conocer lo que es las vasijas que se producían en este municipio. Están divididas o clasificadas según el uso que tenían. Por ejemplo, estas primeras son vasijas de fuego, que vemos que son de color oscuro, y se utilizaban todas ellas con fines de, por ejemplo, esta, que es un brasero, es como una especie de cocina para cocinar aquí. Aquí vemos una olla que es para cocinar la leche, o por ejemplo esta olla, que es un poquito mayor, para cocinar lo que eran los potajes y las comidas diarias. Después, otra de las clasificaciones que viene ahora, y desde luego de las más importantes, era la de uso de agua. Es decir, muchas de las piezas se utilizaban para contener agua. En aquella época no había agua corriente y eran básicas para poder mantener el agua fresca y libre de lo que son las impurezas del exterior. En este expositor, en esta vitrina, podemos ver la evolución que sufren las vasijas del municipio de Candelaria, porque es una tradición que se desarrolló durante muchísimos siglos y va habiendo una serie de transformaciones a medida que van apareciendo piezas que vienen de otros lugares y se van copiando. Podemos ver una representación de los trajes que utilizaban las alfareras. Este es el traje más nuevo, donde ya se compraban las telas. Se compraban por metros y ellas mismas eran las encargadas de realizar la ropa, o también costureras que había en el municipio, pero bueno, era una ropa mucho más doméstica que la hacían ellas mismas normalmente. Y después también podemos ver el traje del siglo XIX que retrató Alfred Diston a una de estas alfareras mientras procedía a vender su carga o su alfarería. Y retrató a la mujer con esta vestimenta, que es vestimenta elaborada ya aquí en Canarias con tejido hecho por propias hiladoras y tejedoras, y está compuesto por un sombrero, una mantilla, un justillo, un pañuelo. Los primeros censos poblacionales, que son del siglo XVIII,
ya advierten que las principales materias que se consumen en el municipio de Candelaria para la alfarería son el barro, que es esta tierra que encontramos aquí. Hay dos barros que son completamente diferentes. En este podemos ver que es de aristas muy marcadas y viene en fragmentos grandes. Y se utilizaba para mezclar con este otro barro, que era un barro mucho más flojo. Después también consumían almagre, que es esta tierra rojiza, y un aceite que se extraía de los hígados de los pescados, que es aceite de hígado de pescado o aceite de bacalao, que la conocemos hoy en día, para darle brillo a lo que son las vasijas. Estas materias primas eran lo que hizo que la alfarería de Candelaria fuera mucho más desarrollada que la de otros municipios y que se llegara a exportar tanto a España, a la península, como a las colonias españolas en América. Una vez que se mezclaban estos materiales que hemos comentado anteriormente, lo que era el barro, los diferentes barros y la arena, se obtenía esa masa, una vez que se ha mezclado con el agua, y ya está preparada para trabajar o para hacer las vasijas. Para ello, primeramente las alfareras tomaban un fragmento de barro, hacían como una especie de bola, y después hacían como una especie de queso al que denominaban horma y comenzaban a dar golpes con los puños y con los dedos para elaborar lo que era el fondo de la vasija. Es importante resaltar que en todo este proceso no interviene ningún tipo de máquina, aunque sí algunas herramientas. Una vez que habían elaborado lo que era el fondo de la vasija, elaboraban unos churros que ponían a continuación del fondo, sucesivamente, hasta llevar a la vasija a la altura deseada. Cabe destacar que esta técnica de elaboración de vasija manual es la única que se conserva ahora mismo en Europa. En el resto de los lugares las vasijas se levantan con torno, pero debido a sus particularidades, la arcilla canaria o el barro canario no puede ser trabajado con torno, por lo que se mantuvo una técnica primitiva que es la misma que elaboraban los huanches. Una vez que la alfarera llegaba a la altura deseada, dependiendo de la pieza que quisiera elaborar, tomaba una piedra de la playa, la mojaba en agua y acababa un poco el interior de la vasija. Una de las características de las piezas del municipio de Candelaria, que no la tienen otros alfares de otras islas, es que los bordes están muy bien acabados. Para ello utilizaban una herramienta que es fundamental para poder llevar el borde hasta ese estado de buen acabado, que era un trocito de paño o un trozo de cuero. Se trabajaba el borde para darle la forma deseada. Es una de las características de las vasijas de Candelaria. Una vez elaboradas las vasijas, se dejaban secar y pasaban por varios procesos. Después se alisaban para seguir acabándolas por el exterior y por el interior y finalmente le daban una capa de la tierra rojiza que vimos antes, que es el almagre, que lo mezclaban con aceite de hígado de pescado para darle un color diferente y también para impermeabilizar la vasija. Ya con este paso se dejaba secar hasta el día siguiente y después se pulía con una piedra de la playa para darle brillo. Después de haberle dado esta tierra y de haberlas pulido, las piezas se dejaban secar en la sombra, que era muy importante para que el secado fuera lento, y posteriormente, tras 15 días, se metían en el horno. Durante un día, a una temperatura de 600 a 800 grados, los hornos eran hornos tradicionales de piedra, en este municipio eran hornos comunales, no eran de ninguna de las alfareras, sino tenían sus dueños alquilaban el horno a las alfareras por cocinar las vasijas en él, y éstas pagaban el impuesto que ellos le establecían. Bueno, el objetivo del centro es dar a conocer la alfarería tradicional, que no solo es la elaboración de cerámica y la cerámica que se produce, sino también una tradición que se va manteniendo a lo largo de los siglos. No está claro, no tenemos pues fuentes fidedignas que nos digan que es una alfarería aborigen, que viene de los aborígenes, pero sí que se cree, tanto por la forma de elaboración como porque era elaborada por mujeres y por determinadas similitudes, que esta alfarería entronca directamente con la alfarería que elaboraban los huanches. Entonces, este centro es un homenaje a todos esos antecesores que al final nos han legado este oficio, que es el de la alfarería tradicional.
Cuando a alguien le gusta su trabajo, no cabe la menor duda que lo que vamos a encontrar después en él es mimo, es esmero y muchísimas ganas. Las que les pone este joven agricultor que ha decidido seguir con el legado familiar y ofrecernos una variedad de productos maravillosos. Los van a ver ustedes a través de sus pantallas. Este joven agricultor se llama Ángel Luis, también está aquí en el municipio de Candelaria. Mi padre era el que se dedicaba al tema de la agricultura y yo empecé con él y ya él está jubilado y yo soy ahora el que me dedico a lo que es el tema de la agricultura, a plantar, todo esto, todo que vemos aquí es parte de la finca mía, es todo al aire libre, sobre todo lo que son hortalizas y verduras y papas y batatas. Al principio cuando empecé, empecé poquito a poco, al principio no me gustaba mucho, pero después a medida que iba avanzando y que iba plantando y tal, me empezó a gustar más y ahora es lo que me dedico y lo que vivo de ello. Tengo estudios y tal, e incluso he estudiado también un poco lo que es el tema de agricultura y tal, algunos cursillos he hecho. La finca está distribuida en diferentes parcelas, por trozos. La forma de regar es por parcelas, digamos. Y vamos recolectando y sembrando siempre de forma escalonada, para poder siempre tener mercancía para vender. Aquí procuramos siempre tener todo el año porque, claro, yo tengo que ir a vender todas las semanas y los clientes quieren mercancía todas las semanas. Entonces, si yo hay semanas o meses que no produzco y no voy a vender, el cliente compra en otro lado. Entonces, tengo que procurar tener mercancía todo el año. Lo que hago es tener menor cantidad y más variedad de productos, diferentes variedades de productos. Hay cosas, a lo mejor, cultivos que en el invierno no se dan y no los puedo plantar. Tengo que esperar a partir de marzo, por ejemplo. Hay cultivos que sí planto más en el invierno, entonces hay que ir jugando un poco con las temporadas y con los cultivos y la época del año. Más o menos es un mes lo que suelen tardar el cultivo desde que ponen la semilla a la bandeja hasta que está para plantar. Hay cosas que hago yo y hay cosas que compro en un vivero. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos espinacas, aquí tenemos coliflor, la espinaca está para plantar ya, la coliflor todavía le falta una semanita. Aquí tenemos brócoli, un poco de brócoli que ya planté que me sobró. Aquí tenemos puerro. Aquí tenemos lechuga pequeña, lechuga batavia, que esta sí la hago yo, que compro la semilla y la hago yo, está pequeñita todavía, la sé hace poquito. Bueno, aquí tenemos una plantación del cultivo, un cultivo que está ahora de moda, que se llama cale o col rizada, es una especie de hoja, es parecida a la hoja de la coliflor, es así en forma rizada y tiene muchas propiedades porque tiene rico en fibra, en calcio. Tiene vitamina A, vitamina K, entonces recolecta lo que son las hojas mayores, se va recogiendo la hoja mayor y la más pequeña se queda. Entonces sería ir cogiendo las hojas mayores, se amarra con un elástico y luego las hojas más pequeñas van creciendo. Más o menos yo no suelo llevar mucha cantidad porque todavía es un cultivo que no es muy conocido por la gente, entonces suelo llevar entre 6, 8 manojos más o menos por semana hasta que la gente vaya entrando un poco porque es un cultivo que todavía no se conoce mucho, la gente todavía no lo conocen mucho. Hay cultivos que están ya para recolectar, hay otros más pequeños, otros un poco más grandes. Aquí tengo una distribución por parcelas, más o menos como se ve, por trozos, digamos, entonces voy sembrando por trozos. Bandeja, una bandeja de una cosa, otra bandeja de otra, otra bandeja de otra. Entonces, según se va recolectando, como vemos aquí, hay un trozo arado, que esto ya terminé, hay otro trozo plantado, otro trozo arado, así por parcelas, porque lo que es el mercado del agricultor no se vende en excesivas cantidades, entonces lo que hacemos es sembrar por parcelas y sembrar una o dos bandejas de cada producto diferente. Todo esto lleva mucho trabajo, la verdad es que hay que decirlo, hay que estar todos los días aquí, hay que estar porque todos los días hay cosas que hacer, hay que arar, hay que sembrar, porque todas las semanas hay que sembrar para poder tener todo el año mercancía. Entonces hay que arar, hay que sembrar, hay hierba que arrancar, hay que algunas cosas que tratar, entonces es mucho trabajo y a veces me echan una mano mis padres, pero hay que estar todos los días aquí para poderlo sacar las cosas de calidad y buen producto. Yo por lo menos vivo, a veces se saca un poco más, a veces un poco menos, pero el problema es el tiempo, que a veces viene viento y hay veces que uno pierde más de lo que gana, pero yo por lo menos hasta ahora vivo de eso y me dedico a eso y me gusta. Otro problema que hay es que cada vez llueve menos, entonces claro, al llover menos es más agua que tienes que gastar. Entonces, claro, ese es otro problema que debería de lo que es de los gobiernos y el cabildo y tal, buscar la manera, la forma de
poder conseguir abrir pozos o no sé cuál sería la solución, pero procurar una agua más barata para los agricultores, para la agricultura, porque el precio ahora mismo del agua es muy cara. Yo me quedo con mis clientes que me compran todas las semanas y me dicen, oye, pero qué buenas están las papas, qué bueno está esto, que lo pongo en la nevera y me aguanta una semana. Y entonces yo me quedo con los clientes y los clientes que quieren mi mercancía y que están muy contentos con la mercancía que yo les vendo. Bueno, aquí vamos a acabar un poco de papa, lo que es la variedad quinegua, que estas ya están prácticamente todas para coger. Esto yo poco a poco fui aprendiendo. Cuándo las tienes que recoger, cómo las tienes que recoger. Aquí vemos unas un poco más grandes porque la rama ha crecido un poco más. Normalmente todas las matas no crecen del mismo tamaño. Hay unas que crecen más, otras que crecen menos. La rama se va antes, por lo que sea, o tarda un poco más. Entonces, normalmente la papa que está mayor, la planta, pues da papas mayores. Y la que está un poquito más pequeña, que se queda un poquito más pequeña y se seca, pues las da un poco más pequeñas. Entonces, no todas las plantas son del mismo tamaño ni da la misma cantidad de papas. Aquí estamos con la coliflor, el cultivo de coliflor. Aquí tenemos una que está para cortar, ya mañana estará para cortar. Hay que taparlas para que no se pongan amarillas y le dé sol. Entonces esta, por ejemplo, ya tiene el punto de corte, perfecto. Sería cortarla, quitar las hojas de alrededor y ponerla en la caja. Hay diferentes tamaños, hay unas que están un poco más pequeñas, otras un poco más grandes, pero desde que tiene un tamañito ya pequeño, que está asomando lo que es la pella de la coliflor, ya hay que taparla para que el sol no les dé y se pongan amarillas. Se va mirando diario y el caso que esté para tapar, por ejemplo, vamos a suponer que esta esté para tapar, sería partir las hojas así, se parten las hojas primero, luego la siguiente, así, y se tapa y queda ya tapada, se cierra con las hojas para que no se pongan amarillas. Entonces se corta lo más pegado a la tierra posible, siempre lo más pegado al suelo, se le quita las hojas quemadas alrededor, y se queda lo que es la parte más tierna del cogollo. Se le corta un poquito más la parte de abajo del tallo y ya se queda lo que es la parte tierna, la parte del centro, preparado ya para vender. Así. Esto para ensalada, es como una lechuga pero en pequeño. Se trocea igual que una lechuga normal y para ensalada. Bueno, aquí tenemos las piñas de millo. Se abre para ver el grano, a ver si está o no está. Prácticamente ya vemos que el grano está un poquito amarillito. Ya para cogerla sobre lo tierno. Y esta está para recoger. Sería ir mirando más o menos el color de lo que es la moña. Esta aquí suele estar de color marrón. Esta prácticamente vemos las moñas que está así de color marrón. Suele ser que está ya. La que está de color amarillo es que todavía no está, está tierna. La gente que aposten por lo que es el producto local, la mercancía nuestra de aquí, de la tierra, y que son productos frescos, no como lo de fuera, son productos frescos recién cortados, que aposten por los mercadillos locales de cada municipio. Y yo pertenezco al mercadillo de Candelaria, lo que es el mercado del agricultor de Candelaria. El mercadillo se encuentra todos los miércoles de 8 de la mañana a 2 de la tarde frente al ayuntamiento en Candelaria y de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el centro comercial Punta Larga, en la plaza. Productos locales, productos de aquí que son frescos, son de temporada y con buenos precios y además ayuda a los que nos dedicamos a esto, los agricultores que nos dedicamos a esto y que cuesta tanto trabajo sacarlo adelante. Y desde aquí en este paraje, en este entorno incomparable, vamos a poner punto y final a nuestro programa. Nos vemos en una próxima ocasión aquí, en Labores de Tierra y Mar.